¿Qué tal amigos bienvenidos a una emisión más de CDMX 2024 el día de hoy pues es un día un aniversario más de la Constitución Federal y también de la Constitución Mexicana que diga perdón de la Constitución de la Ciudad de México ya cumple seis años no vamos a hablar de eso pero hay que recordarlo por el día también este vamos a platicar de qué está pasando ya en las alcaldías porque Morena ya presentó a más cuadros, el frente también ya hizo un registro. Aquí les vamos a decir quiénes son y por qué llegan a esa nominación. Y también comentar un poco sobre la reapertura de la línea 12. ¿Qué se espera de esa línea y si es oportuno o no que se abra en estas fechas? Como siempre, me acompaña Alberto Cuenca y pues ya estamos listos para darle. ¿Cómo estás, Alberto? Así pues es, listos para darle, estimado Luis, amigas y amigos de Capital CMX. Oye, pues, ¿qué te parece ya la lista de nominaciones que se dan en las alcaldías de Morena? Un proceso que ha sido lento, lento, lento y tardado, ¿no? Con, con muy poca... Ellos llaman, bueno, le llaman a su proceso como muy transparente, muy democrático, pero yo lo que veo es que siempre, o sea, sucede todo lo contrario a lo que nos dicen, no hay seriedad en las fechas. No, se sigue seguimos sin saber de las encuestas y si se hacen se vuelven a hacer, se reponen, todo es así en hermetismo. Se habría dicho que, que todo lo iba a definir la coordinadora Nacional de la cuarta transformación y es la que menos aparece en esos temas. los deja en manos del de dirigente Nacional Mario Delgado de Citlali y al quien le dan el protagonismo para que lo anuncie es Sebastián Ramírez, el dirigente de Morena en la ciudad de México. Y así ha sido, pero vamos a nada más a hacer el repaso y ahorita lo platicamos nada más para que no se nos vayan los nombres. Los que salieron por consenso, según recuerdo, pues está en BJ, Leti Varela, en, en MH Torruco, Miguel Torruco Jr., que fue como de los que entró a última hora a competirle a Brugada y como consolación lo mandan para acá. Esas fueron de consenso porque son las, las de mayor riesgo. Luego siguieron eh, la de los alcaldes, que sí les permiten la reelección, que es Venustiano Carranza con Parra. También de Casarín en Álvaro Obregón salió de consenso. Es verdad, Álvaro, Álvaro Obregón, que, que, que fíjate, es una alcaldía también de riesgo, ¿no? Y se la dan a este personaje, López Casarín. Evelyn Parra y, y Plagua con Berenice Salgado, ¿no? Berenice Salgado, ya, le, ya la bauticé, pero bueno, es Berenice... Hernández de, Hernández de Salgado, ¿no? O sea, del grupo, <laughs> del grupo de Rigoberto Salgado, pues. Ahí así él, es. Y el que manda es Rigoberto Salgado, y entonces, por eso, o lo, lo sea, los que mandan así en esas alcaldías, como Julio César Moreno, pues ahí autorizada la reelección, casi, casi de facto. Y Álvaro Obregón con López Casarín, que ese sí sorprendió porque no estaba ni muy anunciado ni nada. Muy cercano, por cierto, a Marcelo Ebrard. Y todos ahí se hicieron a un lado, los históricos de Morena que han estado peleando esa alcaldía, que tú conoces muy bien, los batres, este, y otros personajes ahí que todavía vienen del pasado, Eduardo Santillán estaba, estaba peleándola, y algunos otros ahí que, Humberto Morgan, ¿no? o sea, como que varios ahí que se querían meter, Villa, la misma Villavicencio, y al final, López Casarín, que además viene del verde. ¿No? Este... Que además nadie lo conoce en la Alcaldía Álvaro Obregón. Eso te digo, tú, tú, yo no sé si tú lo hayas visto alguna vez ahí o te sueño. O como... No, no, la verdad es que de esos personajes que nadie reconoce, ¿sí? como de... y este quién es, de dónde salió, o sea, pues, se habla de Santillán, se habla, como decías, de Batres, de Valentina Batres, que ya ha hecho trabajo territorial de muchos años a, en el Álvaro Obregón, ¿no? Este, pero no, este, este personaje pues llegó para perder. Yo no creo que también sale, es de consenso, es Aleida a la vez en esta Ah, sí es cierto, Iztapalapa con Aleida. También, sorpresa, bueno, no tan sorpresa, pero la sorpresa fue que sí, Clarita, Clarita Brugada soltó la alcaldía, ¿no? Esa es la sorpresa. Así es, pues no le quedaba de otra, ¿no? Si le habían dado la candidatura a jefa de gobierno, ni modo que también le dieran la la alcaldista palapa para para, ya era mucho no la lógica perredista de que nadie se puede llevar todo tiene que haber perredista no que era así nadie se puede llevar todo tiene que ser como que equilibrado el reparto y ya sí. te llevas la grande pues tienes que aflojar lo que traes ahí antes le llamaban quitapón no me quito de la local, te doy a ti la local pero tú me das la federal eh, y así se acomodaban, no así, un poco sí. así de acuerdo ahí ¿No te ha llegado propaganda de Casarín? Ni siquiera, ya ves que a ti. No, 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 nada, me ha llegado propaganda de Clara Brugada. Y eso que estamos en intercampaña y que no podría... Ahorita eh, no tendría por a qué... A ver, no tendría por qué, pero pues están llenos los postes, de el mobiliario urbano. Eh, eh, en mi buzón está lleno de propaganda. Yo, yo creo que en algún momento eh, pedí suscripción y no me acuerdo porque... Me llega cada rato propaganda clara abrugada diciendo Se que me hace que estás en el padrón de Morena de, de sí, 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 quizás así es y, y ni me he enterado. No te han llegado ahí todos los apoyos que dan del bienestar, pero bueno, bueno sí este me invitaron la otra vez a una asamblea de Morena, a ver si es que apoyado, fue ¿no? una, fue una asamblea rara porque no era una asamblea de Morena, pero los brigadistas de Morena eran los que estaban invitando a una asamblea informativa del jefe de gobierno para dar a conocer los nuevos créditos, el plan de créditos 2024 del INVI, de los planes de mejoramiento de vivienda. Eh, y pues fue una asamblea con un tufo partidista electoral muy interesante. Sí fui, fue un sábado, eh, llegó Batres, eh, habló poco, habló de que el gobierno de la ciudad es maravilloso, eh, eh, que casi, casi estamos en el paraíso. Y el que sí hizo algún discurso medianamente político fue el nuevo titular de la Civiso, que ni recuerdo bien su nombre, fue el que quedó en lugar de Rigoberto Salgado, que dijo que pues esto, estos créditos para la vivienda los dan porque pues así lo mandata el presidente, así lo mandata Claudia Sheinbaum y así lo mandata la 4T, ¿no? Entonces, este, pues eh, Llegaron a esa asamblea muchos grupos eh, corporativos, clientelares de Morena, llegaron or bien organizados, muy bien identificados, con lista en mano. Eh, a quienes no nos veían como personas eh, cercanas a esos grupos y sí nos pedían eh, que pusiéramos en una lista nuestro nombre y apellido, que pusiéramos nuestro correo electrónico, dirección y teléfono, no, pues no tenía caso, ¿no? O Será una asamblea informativa de... De, sobre los créditos del INVI, pues no tenía caso que te pidieran esa información. Pero pues así se la andan gastando y además algo muy curioso, esa asamblea informativa en la que estuvo Batres no era parte de la agenda pública del jefe de gobierno. No invitaron a medios de comunicación, fue una asamblea informativa casi pues eh, con, con mucha cautela, ¿no? Pero sí con acarreados. Eh, sí, con toda la parafernalia que suele hacer Morena en sus eventos, aunque se trataba de un acto del gobierno de la ciudad, porque llegó comunicación social del gobierno de la ciudad, toda la infraestructura, la lona, el, eh, el templete, el presidium, todo fue con recursos del gobierno de la ciudad. ¿Y qué te dijeron? ¿Usted viene como reportero o como invitado? No, nunca me identifiqué como reportero, yo dijo que era un vecino, ¿no? De una colonia, ni siquiera dije mi colonia, ¿no? O sea, no tenía necesidad. Pero como no me insistieron más, ya tampoco dije nada. <laughs> qué divertido, qué divertido que, que te están sumando ahí a, a los programas para que no digas que, que hay mala fe de parte del gobierno. Es un gobierno incluyente para todos y a todos les dan las mismas oportunidades. Sí. Pues, ahí va la lista, fíjate. Entonces, pero fíjate, los nuevos que salieron ahorita fue Coyoacán. Ajá. Que le permiten ahí avanzar a Hanna de la Madrid. Este, Tlalpan, que permiten que repita Gaby Osorio. Pues no repite, más bien es la primera vez que se lanza la alcaldía. No, este, no. En el 21 peleó contra Alfa y perdió. Ah, es cierto, es cierto. Fíjate que a me, me llama la atención ese caso de Tlalpan porque eh, eh, hicieron a un lado a Carlos Ulloa. Y Carlos Ulloa, pues es el eh, de, eh, parte de la burbuja de los eh, de, de Claudia Sheinbaum. Se le consideraba parte del de los cuatro fantásticos, así le dicen al grupo más cercano o se lo decían el grupo más cercano de Claudia Sheinbaum, estaba Carlos Ulloa. Estaba Tomás Pliego, estaba eh, Juan González, eh, Juan Gutiérrez, perdón, Juan Gutiérrez, que es el director de Concertación Ciudadana en la Secretaría de Gobierno, y estaba también este, eh, eh, que fue dirigente de Morena en la ciudad, se me acaba de ir su nombre, Héctor Ulises García Nieto. Mm. Eran los cuatro fantásticos, y yo pensé que pues Carlos suyo por ser parte de los cuatro fantásticos, le iban a dar la alcaldía, ¿no? Ya en Capital CMX documentamos en su momento que Carlos y yo andaba repartiendo despensas, ¿no? En Tlalpan, ¿te acuerdas? En el Ajusco. Eh, ahí el, se ventiló un video que nosotros publicamos que se hizo viral, ¿no? Repartiendo, repartiendo despensas, andaba muy activo eh, en horarios de trabajo, porque él es titular de la CEDUBI, haciendo asambleas en Tlalpan. O sea, un cochinero, ¿no? Eh, valiéndole quesadilla a la ley electoral, lo que sea, él andaba allá en alta Y míralo, lo hicieron a un lado. No, eh, Oye, no le valió ser cercano a Claudia Sheinbaum. Es que, fíjate, es un dato muy interesante porque ese personaje es como el comodín de Claudia, ¿no? Lo mete en todos lados. Era su particular, luego lo mandó a luego lo mandó a quién sabe dónde. A Sibiso, lo, lo pasó a Sibiso y luego lo regresó a Serubí. <laughs> o sea, y, y siempre, más bien como que ha nacido de él, ese en él hace ese corazoncito ahí de querer ser alcalde de Tlalpan, pero como que... Es que él... yo creo que él es como, usando palabras de Sandra Cuevas, eh, es, eh, es el gato del gato del gato, ¿no? Sí. Pues yo creo que esa es la posición que juega Carlos Ulloa. La y nadie 4T. lo pela, ¿no? O sea, ahí en, en, no, nadie lo pela. Fíjate que el día que inauguraron, reina, re, re, reabrieron la línea 12, eh, a los eh, secretarios del gabinete los pusieron en un solo convoy. Cuando avanza el tren de, que sale de Tláhuac hacia Miscuac, el primer tren que sale, donde va, va a tres, a todos los secretarios del gabinete los pusieron en un solo convoy, en un solo vagón. Y, y nadie hablaba con Ulloa, iba solo, o sea, todos los integrantes del gabinete en sus grupitos, ¿no? Haz de cuenta, yo vi, por ejemplo, a la de mujeres, a la secretaria de mujeres, Ingrid Gómez Aracíbar, con la secretaria de finanzas y con la secretaria de salud, eh, echando chisme, ¿no? Y por acá estaba el Contralor, este eh, también echando chisme con el del INVI, con, con el de Civiso, todos haciendo sus grupitos. Y yo, yo solo, en un rincón. O sea, como que además es como el apestado, ¿no? El malquerido, no sé. No tiene o sea, cercanía como con todo el grupo. Es un tipo este... bastante raro, pero pues Acuérdate. se ve como que no, no tejió, no tejió dentro de Morena. ¿eh? Se confió de que seguramente le iba a verse el cercanísimo de Shimon y pues no le valió nada. Sí, mira, fíjate dos cosas. Acuérdate que esa, ese papel de particular es muy difícil porque se vuelven como los que tienen que batear a todo mundo. Y seguramente el gabinete no lo quiere porque lo han de recordar como, como, como titular, ¿no? De particular, que es el que te tiene que rechazar, que, que, que no, no pasas, vete de aquí, este, y, y se vuelven como que muy pesados, muy odiosos, sí. y pues ahorita es uno más ahí de los compañeritos, ¿no? Entonces ya lo ven así, ah, sácate, ¿no? Este, y aparte sí, pues que juega un poco el papel de, ah, pues yo soy el, el cercano a la mera mera, pero pues también le dicen, pues la mera mera ya se fue, ahorita aquí es otro juego, ¿no? Este, y lo mismo en el partido, eso sí es importante, el tema del partido, porque lo que dices, deja ver algo, porque además ya se ha venido configurando, es que Claudia Sheinbaum no está tomando nada de las decisiones que, que, que se esperan. Lo vimos desde Clara Brugada, que impulsó a Harfuch, quedó Clara Brugada. Entonces parece que todos los que son de la jefa son los que se caen. O sea, este, están imponiéndose los grupos históricos o fundadores de Morena o los que les dicen lo, los duros, ¿no? o los puros, porque los puros no tienen nada, pero o sea, tienen así como que ese ¿no? Así como los que se sienten, sí, la base obradorista y de morena los que dicen, nosotros llegamos primero y tenemos este picaporte con el presidente y, y tenemos que hacer pagar derecho de piso a los que vengan ¿no? Y Ulloa pues no representa eso ¿no? Ulloa es un hombre que tiene una cercanía con Claudia y ya y medio intentó este, meterse aprovechando eso, pero nunca lo hizo con una estrategia, no tiene territorio. Tenía más trabajo el chavito este también, Junior, que tiraron, que fue Pedro Aces, por su papá. Tenía más expectativa ah. de ser él. Y creo que eso es lo que hay que observar ahí en Tlalpan, que seguramente esta ruptura que se está dando en Tlalpan por poner a los históricos puede ser que beneficie. Totalmente a Alfa González, como pasó en el 21, pasó lo mismo. No le dieron chance a las otras corrientes que vienen ahí, que es un grupo y un buen sector monrealista. No les dieron chance, y pues que pierde Gaby Osorio, ¿no? Que es la dura. Entonces, ahí está Gaby Osorio, y luego viene el último que se anunció, fue, bueno, no fue el último, pero también se anunció ese día. Es el de Nancy Núñez, Azcapotzalco, otro caso, este. De los... Sí, otro caso interesante. Ajá, otro a... caso interesante porque Nancy Núñez hizo derrinche, ¿no? Porque no se estaba perfilando que fuera Nancy Núñez. De hecho, pues fue uno de los temas que trascendieron. Y el... provocó, ajá. Y provocó que se vino a la decisión, ¿no? De, de nombrar al, al, al candidato a Nazcapotzalco, ¿no? Porque se mencionaba otro nombre, recuérdame quién era el que era se mencionaba. La, la hija del el exdirector del Metro que forma parte de los consejeros Gurús de o de que de Claudia, no sé si sigan, pero que estaba Gaviño, Jorge Jiménez, su hija se llama Gabriela Jiménez Hoy y es una mujer que había sido candidata de, de la Alianza en el 18 de la Alianza y luego ya se volvió super morenista y Así, muy cercana ahí a Mario Delgado y a sus grupos, y se pensaba que por sí, eso. de los. Podía llegar. De los oportunistas, ¿no? Ajá, de los típicos oportunistas. Que, justo ese es el pleito que traen ahí en Morena, ¿no? O sea, estos duros, lo que decíamos, se están imponiendo los duros porque están haciendo valer así su su fuerza, ¿no? De a ver, a ver, aquí nada de que, de que llegue el, el que viene de afuera, que porque ya fue, que porque no. Y, y creo que esa es parte valiosa del análisis. Yo siento que esa va a ser la gran debilidad de Morena en esta elección. El, pero tiene dos lecturas. Por un lado, eh, o sea, por eso ahí, ahí ya dependerá de cómo la quiera ver cada quien. Pero por un lado, Morena, con estas decisiones que está tomando, los perfiles que ya dimos y que ya dijimos, lo que está garantizando es un voto duro. Ese voto que va a llegar ahí segurito pero no es un voto que te permita ganar, o sea viendo las circunstancias como están, o sea viendo el partido hoy como está con una expectativa muy alta de que gane de que gane la derecha sobre todo porque hay un voto anti López Obrador pues estás apostándole ahí como que a la polarización, por un lado dices bueno pues está muy bien porque los votos de la casa van a llegar y creo que ese fue también bueno, no creo, estoy totalmente seguro de que ese fue eh, el argumento que hizo ganar a Clara Brugada ¿no? diciendo, oye, Scarfuch pues es bueno, es guapo, es lo que tú quieras es muy popular, es más, es más popular que yo, pero no es de la casa viene de afuera y si él va nosotros no jugamos, y entonces así en las alcaldías sí. están igual oye, pones a esa que viene de afuera, que no es de la casa, que no sé qué, pues no jugamos. Y lo mismo en Tlalpan, ¿no? Pues no jugamos. Si no es Gaby, no jugamos. Y yo creo que también la dirigencia, pues te decía que es interesante lo de Ulloa, porque se nota que sí, las decisiones las está tomando, bueno, yo lo que sé es que las decisiones las está tomando la dirigencia, ahí donde está Sebastián, pero pues esta dirigencia de Citlali, de Mario, esos grupos, no necesariamente Claudia. Aunque Claudia sí se mete, les dice, les pide, pero, pero al final la decisión la toman los otros. Este, más mm. como, entonces pues ahí se ve como un, un doble cálculo, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, van a garantizar una votación, pero quién sabe si esa votación garantice ganar, alcaldías, donde sí podrían ganar, y por supuesto ganarla incluso en la misma Ciudad de México. Ahí está el detalle. Sí, claro. Y pensando en este tema de los duros, también el análisis debe incluir las alcaldías que faltan, ¿no? Por designar, porque, pues, si los duros están imponiéndose, vamos a ver, eh, pues, eh, cómo les va en Gustavo Madero, ¿no? Si los duros se imponen, entonces Cheguil va a ser el que imponga a su candidato, ¿no? Muchos dicen que va a ser su esposa, muchos dicen que va a ser su director jurídico y de gobierno, ¿no? Eh. Y también, por ejemplo, vamos a ver pues, cómo salen las ca otras candidaturas eh, en alcaldías como eh, Coajimalpa, ¿no? O sea, vamos a ver ahí si se la dan como premio de consolación por haber traicionado a la oposición eh, a Adrián Rubalcaba, ¿no? Eh, o sea, son cosas muy interesantes que todavía eh, se faltan por vislumbrar de aquí al 14 de febrero, que es como el plazo que también se dieron para designar a todos los candidatos, ¿no? Magdalena Contreras, ¿no? Si nombran a Fernando Mercado en lugar de a alguien de José Luis Rodríguez, ¿no? Uh, está, está complicado, pero también lo que yo veo es que a pesar de las complicaciones, a pesar de los golpes bajos, Morena está saliendo sin resquebrajarse del proceso interno, contrario a lo que sí está pasando en la oposición. La oposición cada vez se les están yendo más cuadros, se les acaba de ir también Marcelino Castañeda, ya salió del PRD, era un histórico dirigente del PRD y pues ya no lo tienen, ¿no? Entonces cada vez hay más fugas en la oposición y, y Morena no está teniendo ese problema. O sea, sí está habiendo una operación cicatriz para de alguna manera tratar de dejar a todos conformes. Yo, por ejemplo, no vi que en Azcapotzalco Enrique Vargas pues, hiciera algún aspaviento, ¿no? Enrique Vargas eh, anhela a esa alcaldía de siempre, anduvo haciendo ahí trabajo territorial, subía a sus redes sociales sus recorridos, eh, sus asambleas con vecinos. Y pues al final no le, no le alcanzó para la alcaldía, a lo mejor le alcanza para una diputación local, ¿no? Pero pues eh, como sea, no están los morenos resquebrajándose por el momento. Quizás en la hora de la elección veamos resultados que sean sorpresivos y que eh, salgan cosas como las que ocurrieron en Cuauhtémoc, ¿no? Que el resquebrajamiento interno sí fue tan fuerte que llevaron el triunfo de, de Sandra Cuevas, ¿no? Y también Cuauhtémoc, ¿no? Es el, es el caso de ver a quién le toca a Cuauhtémoc, ¿no? Es la joya de la corona. Eh, a ver quién compite por, con Alexandra Rojo de la Vega, ¿no? Eh, por parte de Morena. Ah, también hay muchas manos levantadas en Cuauhtémoc por parte de la 4T. Se la tienen que dar a Katy Monreal, supuestamente. Es como lo único que ha pedido ahí Monreal después de tanta trapeada que le han puesto, ¿no? Así de que para todos lados. Pues ya, ya lo regresaron de coordinador, ¿no? De la bancada en el Senado, ¿no? Sí, ya lo regresaron. Ahí, a, eso, eso es una señal, o sea. Pero eso, de, de por sí ya es una señal. Tengo mis dudas de los que Bueno, de que se esté resquebrajando Morena, porque como que más bien la lucha es ahí muy interna, están simulando así como que la fotito de, ay, aquí estoy, pero el caso es Álvaro Obregón, ¿cómo salieron con Casarín? Todos así de, ay, Valentina, y casi, casi eh, apapachando a López Casarín, pero tú ya dijiste, ¿a poco le han movido un solo dedo para apoyarlo? Nada, así como de, pues ahí está el candidato y que le eche ganas, ¿no? Él está haciendo su propia campaña, y yo recuerdo incluso que Santillán al segundo día subió un video diciendo así de yo le exijo a Casarín que si quiere que lo apoyemos pues que dé la cara y que se siente con nosotros y, y utilizó la palabra exijo ¿no? entonces tú dices y fue dos días después de la foto ¿no? entonces dices, ¿qué está pasando ahí? ¿no? este muy cuates pero de verdad van a apoyar o, o nada más este la foto de la unidad y vámonos en Tlalpan Pedro Aces no fue pues ahí se quedan con su proceso, ¿no? Y, o sea, sí hay, de, hay detallitos, justamente como dices, en, so, en alcaldías, donde pues están, yo lo que sí veo es que se están imponiendo los duros y también se están imponiendo los caciques. O sea, yo sí creo que en Xochimilco, por ejemplo, le van a tener que dejar el espacio a, a José Carlos Acosta para la chica que está impulsando, que se llama, creo que Erika Rosales. Erika, Erika, algo así. Uh -huh. sí, a ver, también Iztacalco, a ver pues, si a le alcanza a Quintero, ¿no? Para imponer a su sucesor. Es que si seguimos en esto, o sea, si te das cuenta, si siguen en esta lógica de los puros, pues también van a seguir la lógica de los alcaldes, porque los que tienen fuerza territorial por naturaleza son los alcaldes. Entonces, lo lógico sería, pues, permítele a Chiguil que ponga a quien ponga, porque si no, una ruptura con él sería más conflictivo. Permítele a José Carlos que ponga a quien él ponga, porque si no sería, o sea, incluso no necesariamente que vayan a poner a alguien muy suyo, pero sí su veto va a ser importante. Este, por eso creo que en Istacalco yo sí veo muy debilitado a Quintero, y él está como que, o sea, lo que sí sé es que a Quintero ya le dijeron, tu cuñado no va, ¿no? O sea, eso sí es imposible. Este, entonces él anda desesperado buscando a ver a quién pone, ¿no? Este, a quién, con quién les llena el ojo. Pero hasta la fecha le siguen diciendo porque ahí pues va muy avanzada Lourdes Paz en los acuerdos en mm. esta parte va muy avanzada. Pero Quintero es el que está poniendo las resistencias porque él quiere a alguien o que o ya que o ya sea que la misma Lourdes Paz vaya y le diga ya déjame pasar, ¿no? O sea esas cosas. Es que mira. Tenemos que partir del análisis de que es distinto el resquebrajamiento a la división. Uh -huh. O sea, no se, Morena no se está resquebrajando. O sea, todos van a seguir dentro de Morena porque saben que pues, aplica lo que dijo Noroña, ¿no? Quien se va de Morena se lo chupa la bruja. ¿no? O sea, <laughs> nadie se va a ir de Morena. ¿no? Por eso Morena no se está resquebrajando. Pero sí hay división interna. Sí, diferencia... o sea, sí hay división interna y hay unos pleitos ahí. Eh, este, pues eh, bizantinos, eh, ¿Eh? o sea, por debajo los, las patadas están durísimas y van a estar durísimas de aquí a que sea la elección, y tan duras van a estar que seguro muchos candidatos de Morena, alcaldes y diputados van a perder con el riesgo de que también Brugada pueda perder si esos pleitos abajo, pues se convierten en una crisis, ¿no? Porque pues entonces ahí... Este, van a ir solo por su propia parcelita de poder. En el caso de Casarín es el más eh, ejemplificativo. Seguramente si no aglutina, si no logra consensuar nada, lo van a dejar solo y van a hacer campañas solo para ellos, ¿no? Para ganar mi distrito, para ganar eh, mantener mi coto y Casarín que se rase con sus propias uñas, ¿no? Entonces eso seguramente va a ocurrir en muchas alcaldías. Pero es distinto resquebrajar a dividir. Sí, sí, yo creo que ahí está, el, ahí está el pequeño detalle. Ya que esté bien la alineación, se va a ver con más claridad y sobre todo ya en campaña, si están jalando o no están jalando. Y eso ya va a poder pronosticar si va a darse otra derrota como la del 21 o al contrario, se fortalecen y retienen el poder. Pero bueno, ya lo veremos. Así va Morena. Por parte de la oposición se metieron rápido a hacer ahí sus registros, también así como sin pena ni gloria, nadie no estaba enterado, aparte en, en Semana de Puente, o sea, Saba la noche. Todo mal de noche, o sea, tampoco aprovechan la, los balones, ¿no? Y lo más polémico que ha sido, este nomás se registraron por su siglado, nomás vi que se registró Lía Limón por el pan, como Álvaro Obregón, Alfa González no PRD de Ale Alessandra Rojo no no se de registró Alessandra, no. Alessandra Rojo no que no pero bueno es que ella le está lanzando el PRI entonces quizá el siglado vaya a ser por el PRI ah es que el PRI todavía no les hace su acto protocolario porque ahí también tiene bueno, que... que y no sé quién más que están metidos que... Fijando... que el caso de Alessandra es interesante porque nadie dentro de la coalición opositora ha mencionado por qué a pesar de que el PRD la había designado como el integrante de la fórmula del Senado. De hecho, así lo dijo eh, Jesús Zambrano, eh, que iba en el primer lugar de la fórmula al Senado. Eh, y ahora salió con Alito Moreno como la candidata con la Coutemo. O sea, seguramente ahí hubo algún problema. No, no quedó, no fue un pase tan sencillo de. De uno a otro bando, o sea. El eh, problema es aunque que también. extinguiendo el PRD, ¿no? Es así ya, el, el PRD va a desaparecer. Sí, sí, seguramente sí. ya o sea, le quedan. Con, con mancera. le con... quedan cuadros tan flacos que ya. o sea, no tarda, sí, no, no, no. yo no creo que mantenga el registro, al menos en la Ciudad de México no lo va a mantener. La, la señal de los chuchos, en este caso de zambrano de agarrar lo que queda ya es señal así como de pues perdón pero me tengo que quedar con lo que queda porque ya lo que sigue es cerrar el partido no entregar Entonces, sí por eso todos están yendo o sea mancera este cházaro ya se fue este ya o sea ya se están yendo ya ese partido va a cerrar va a desaparecer sí desgraciadamente sí va a ser incluso también yo por eso alfa se inscribe vía pan no tiene más futuro en el pan que si va como con las siglas de. Porque era el... ella, Alfa es el único activo que tiene el PRD en la ciudad. Si no es sí. que ya casi casi en todo el país, ¿eh? <laughs> y y, no, y Alfa no estuvo el día en que le dieron en el PRD la constancia de candidato a Santiago Taguada uh -huh. Alfa no estuvo en ese evento. En el auditorio histórico del PRD, ahí en la calle de Monterrey 50, en la Roma, ¿eh? Uh, este... La excusaron de que tenía, pues, actividades como alcaldesa y que además era, pues, un día de trabajo normal a las dos de la tarde y que, pues, no podía existir, pero, pero, pues, llama la atención que no estuviera. Sí. Oye, mientras tanto, también hay mucho ruido generó lo de Mondragón y Cal, ¿no? Reaparece ahí con esta campaña mm. que está siendo tabuada de presentarlos como si fueran un equipo de fútbol, que yo siento que parece como... Qué horrible campaña, qué horrible campaña. Siento que parece así Pero... como equipo de esos de tercera, ¿no? Como el, el el este, el Mazatlán ya, para ponerlo de primera, ¿no? Así se ve muy oscura la imagen, muy Muy oscura, súper azul Tenebrosa. ¿no? Saturadísima de azul, sin una razón Muy saturada. Que, o sea, qué imagen, o sea, qué mensaje estás generando con saturar tanto de azul o sea, ¿Cuál es el mensaje, no? Pones a personajes perredistas como Isaías Villa, saturados de azul, ¿no? Este, Hasta parece que estás presentando al cartel de lucha libre, ¿no? De, de la arena, de la coliseo, no sé. Es, es pésimo la el, el estrategia. No están generando nada. Tiene tonos más este, que se asemejan como a la lucha libre, o sea, pero siento que ahí falla el timing un poco de cómo están leyendo, o sea, ven el asunto como si fuera un partido de fútbol. Esto no va a ser partido de fútbol, esto va a ser más bien como una batalla campal, ¿no? Y, y lo pintan así, y estas estrategias también de hacer podcast, ¿no? Y de hacerse los influencers, y, Ay, y, que, y voy a entrevistar, pero aparte, entrevistar a personajes que no conectan con los de abajo. O sea, ambos bandos. Yo los veo perdidos porque no le están apostando a donde tienen que apostarle. Si es decir, esto ya lo traes, ve por lo que te falta. En el caso de la alianza, pues ve por el voto de abajo, ¿no? Y si tú haces cosas así que, que no conectan con, con la base de Morena, pues difícilmente les vas a quitar un voto. Y viceversa. Si no pones en Morena a candidatos que sean de afuera más competitivos, que te jalen a, la, a los indecisos, a la clase media es lo mismo. Y aquí llamó la atención esto de que también presentan a Mondragón y Cal que aparte Mondragón tampoco se pone la playera, ¿no? Nada más dice, sí, yo estoy aquí con tabuada, pero como que les dijo a mí, estos es pinches payasadas, ¿qué es eso de que me pongo la camisa? O sea, él ya para su edad y para su personalidad, como que les dijo, no, no, ¿qué es esto? Antes dejó que se grabara ese video, ¿no? <laughs> pero tampoco no... aporta gran cosa, o sea, ¿quién es, ¿quién es Manuel Mondragón? O sea, ¿qué trabajo trae? ¿Qué ¿Que les pueda aportar votos? O sea, hay un de que si sumo a Mondragón voy a crecer 2% en las encuestas. O sea, Mondragón, como tú dices, es un señor ya grande que, pues, o sea, este, dudo que tenga en este momento la fortaleza física para acompañar a Tabuada en eventos, en mítines de campaña. Yo recuerdo hace algún tiempo, yo vi a Mondragón muy deteriorado de salud, eh, con un con respirador, traía eh, oxígeno junto a él, un tanque de oxígeno. O sea, eh, no, no, no entiendo por qué sumar a Mondragón y no entiendo por qué la reacción visceral de Morena de criticar la incorporación de Mondragón, ¿no? O sea, de que con Peña Nieto fue un represor. Eh, Mandó a quitar, a desalojar violentamente a los maestros del Zócalo capitalino, ¿no? Eh, provocó la represión de los grupos que se estaban eh, manifestando el día de la toma de posesión de Peña Nieto, eh, que le costó incluso la pérdida de un ojo a un manifestante. Pues no dicen tampoco que Mondragón fue parte del gabinete de Marcelo Ebrard, eso se les olvidó, era el secretario de Seguridad. De aquel sexenio, ¿no? De Marcelo Ebral, y, y Marcelo, pues tampoco lo menciona, ¿no? O sea, hay cosas muy raras. O sea, yo no entiendo, no, no termino de entender por qué tanta alaraca en torno a Manuel Mondragón. Yo siento que es por lo que representa, Marcelo tiene que. Pero ser... no representa nada. No, pero me refiero a lo que representa dentro de la estructura del poder. Pues acuérdate que él es un hombre de formación castrense. Que fue un mando muy duro, con mucho poder en temas de seguridad, de estrategia, y hoy eso sí tiene un gran peso, ¿no? Ese lenguaje hacia el ejército, hacia adentro, sí tiene un gran peso. Llama la atención que Marcelo sea el que tenga que salir a ser el mea culpa de ay, este, pues sí era mío, pero pues ya se fue para allá, pero no es mi culpa, y lamento mucho, ¿no? Y enseguida, este, pues, los de Morena se le lanzan porque esos, esos que salieron, acuérdate que esos estuvieron presos. Eran cuadros de Morena que los utilizaban para las movilizaciones. Cuando hicieron esto de, de porque pues obvio estaban en contra de que ganara Peña, que había perdido Andrés Manuel, salieron a movilizarse y Marcelo, pues con Mondragón y Calp, respondió de, a ver, a ver, aquí la ciudad no me la van a hacer un desmadre. Acuérdate que le destruyeron la alameda a Marcelo, que la había enchulado así, la había dejado hermosa, que hasta uh. puso mi alameda y se la hicieron. Picadillo, quedó hecha una pildrafa la pobre Alameda y Marcelo reaccionó con, con mano dura, con violencia, a través de Mondragón y Cal. Y Mondragón y Calp, a ver, viene de formación castrense, pues es un hombre muy duro, muy duro, como dices, está ya muy deteriorado en materia de salud, pero es un hombre muy duro, pues también así sacó a los maestros de la gente del, del zócalo capitalino, con un operativo muchísimo, de mucho terrorismo y para afuera, entonces esta suma de Mondragón, yo creo que hace clic perfecto con, con lo que representa el pan, lo que queda del PRD, el PRI está bien, ¿no? lo raro es que sea un personaje que Morena creía suyo y que al final le guardan rencores por lo de por lo de 2002 pues yo creo que ni tan suyo, ¿no? Porque que te acuerdas que salió con Sandra Cuevas, que Sandra Cuevas lo, lo había incorporado como asesor en materia de seguridad, o sea, yo, yo, yo no creo que ya fuera tan morenista, ¿no? O sea, ¿Algo de no saber. daba señales. Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro algo han de saberse que... Ajá, sí, yo Pero... creo que más bien algo algo sabe Mondragón, algo muy, muy delicado sabe Mondragón, que eso les genera ruido. O sea, es la única manera que yo entiendo por qué los alborota tanto. Y sí, pues nada más fue jefe de seguridad en la ciudad, imagínate todo lo que hay de saber. Y así como están no, los, y además los fregadas... comisionado de seguridad a nivel nacional, o sea, la información que tiene, ¿no? así Y así ah. como fregadas ahorita de lo que están diciendo de, de las investigaciones de la DEA y la fregada, pues... Sí, pues como dices, Manuel Mondragón y Caro eh, tiene mucha información, fue un jefe de la policía. Además, muy estable porque fue el que le puso el sello a la ciudad de que era la ciudad más segura del país es. en, en esa época del final del gobierno de Felipe Calderón. Y todo ese debate está más vivo que nunca, ¿no? O sea, ya pasaron muchísimos años, casi eh, diez años, más de 10 años, pero ese debate está vigente ahí, ¿no? Esta lucha entre el obradorismo, el calderonato, este, estos grupos. O personajes que formaron parte de esas estructuras de poder que hoy están activos, como Marcelo Ebrard, con esta adición que ha hecho. Es que además me llamó mucho a mí la atención que Marcelo Ebrard tuviera que salir a decir: Manuel Mondragón era de mi equipo y ya no está aquí. Tomó una decisión que considero equivocada y. Eso es lo que a mí me hace mucho ruido en la parte ya de, del mensaje político, porque creo que Marcelo también pues, ha sido una manera muy extraña la de sumarse a Morena, ¿no? Al final, después de, eh, así como que después de que dijo, bueno, ya me quedo, recordaremos que apareció por ahí en el cierre de, de pre-campaña de Claudia, sí, como que muy tímidamente aquí estoy, su equipo, su grupo ha venido alzándole ya la mano a Claudia Sheinbaum en, en donde están operando en las circunscripciones que les tocan y es como un apoyo así medio tímido, ¿no? Medio, o no sé, a, a veces como que se me hace simulado, ¿no? ¿no? No lo logro interpretar bien y por eso, claro, que, que en Morena así como que, ¿cómo? A ver... Mondragón, que era de tu equipo y ahora ya está con la derecha, entonces, ¿qué nos vas a traicionar? ¿Estás allá? ¿O, o dónde estás? Y, y por eso como que tuvo que salir a decir, a ver, ¿no? Y ya, o sea, como dices bien, en términos este, de territorio electorales, pues no suma mucho una figura como Manuel Mondragón y Cal, pero internamente, por todo lo que representa, lo que sabe, eh, y, en una, y en una lucha tan dura como la que va a tener Morena en la ciudad, pues ese tipo de, de perfiles les preocupan. ¿no? Y más este, en un eventual escenario de derrota, pues ya se sienten, incluso siento yo que hasta que se sienten como amenazados, ¿no? Como que, como que dicen, oye, si, si la seguridad va a regresar a manos de personajes como Mondragón, obviamente no que él volviera a ser un titular, pero sí él quien designe un titular y le diga cómo actuar, pues yo creo que eso fue lo que sí los puso nerviosos. Bueno, que a los morenos les encanta tener eh, siempre a sus eh, villanos favoritos, ¿no? No pueden vivir sin villanos, necesitan sí. vivir, y si no, lo, si no los, los tienen, los construyen, ¿no? Construyen villanos por donde sea. Tienen que ser ellos los buenos para poder luchar con un malo, ¿no? Es la narrativa de Morena siempre, ¿no? Él no es el INE, son los ministros de la corte, y si no, pues es Claudio X González, y si no los medios de comunicación, o si no, pues quien sea, pero deben tener villanos contra quienes luchar, porque pues pareciera como que estamos viviendo en un cómic, ¿no? En donde el, el, el héroe, ¿no? El héroe o, el, o la heroína nos van a salvar de las garras, de, de los mafiosos, de los perversos. De, de, de los sucios cochín huercos y ram ¿no? siempre tienen que tener esa narrativa ¿no? desgraciadamente es una y es una narrativa pues muy ramplona no para alguien que, que pretende gobernar sí y que cada vez se les acaba ese discurso en la, en la ciudad porque ya creo que ya no pueden ocultar que todo lo que han criticado está allá dentro de Morena no así es <laughs> Es así como de, ah, ¿a, quién, ¿a quién le inventamos que es malo, no? Este, si ya todos, todos los malos que decíamos están acá. Entonces, este. Ah, sí. ¿A quién, no? ¿Le, ¿A quién le echamos la.? Porque, pues los panistas traen lo del cártel inmobiliario, pero pues la gente no los tiene en el radar, como personas que le hayan hecho daño a la ciudad como si sí le pueden echar la culpa a otros personajes que la gente sí sabe. No, ese ya gobernó, que era del PRD, sí. está contigo, ¿no? Los panistas, ¿qué? ¿A quién? O sea, de estos que han presentado en su equipo del cambio, ¿a quién dices tú? ¿A quién podría el capitalino decir? ¡Ay, ese desgraciado! ¿no? O sea, sí, claro. Y del lado de Morena hay muchos, ¿no? Por ejemplo, ahí sí ubicas perfectamente a Florencia Serranía, ¿no? la culpable de la tragedia en la línea 12 del metro, ¿no? Ahí sí, ella sí es una villana, pues, como muy bien ubicada, ¿no? Así es, así es. Sí, y bueno, pues ya que lo tocaste el tema, la línea 12 reabre, reabre justo después de dos años, ocho meses de retraso, uh -huh. está justo esta tragedia que marcó la campaña del 2021. 3 de mayo, 10.45 de la noche, nos sorprende a todos, ¡pum! colapsa, algo impensable, en plena campaña. Y justo en ese año todos decíamos, oye, eso le irá a pegar a Morena, ¿no? Muchos dijeron que sí, que no, que si el PAN lo empezó a utilizar electoralmente, de manera sucia, con su barbaridad que hicieron esa Dina poner ahí coronas y pararse en el lugar. Este, la, la derecha también con sus pocos recursos que tiene a veces para, para entender el contexto de la Ciudad de México, ¿no? Pero aún así, pues ya pasaron dos años, ocho meses, víctimas están en el olvido, la obra no hay, hasta donde sé, no hay un presupuesto que podamos decir esto nos costó, pero sí hay estimaciones, yo por ahí el cálculo que traigo es que fueron más de mil millones de pesos el poder reabrirla, ¿no? Con sus estos, este, pues todo lo que le han hecho apuntalar. Este todo, todo ha sido muy tardado, con muchas mentiras, porque recordemos que el presidente, para sacar a Claudia del, del hoyo en el que estaba, le dijo que él asumía todo el control, sentó a Carso, a Slim y les dijo: A ver, ustedes van a reparar todo, nosotros no, y hasta ah, se atrevió a decir en un año real. ¿no? Bueno, un año que se convirtió ya en dos años, dos años, ocho meses. Y que, y que la gente de Tláhuac se ha visto muy afectada porque todos ahorita como lo hemos podido constatar y con las crónicas que has hecho tú y, y compañeros de capital CMX pues la gente dice tenemos miedo de volver a viajar aquí en esta línea no nos sentimos seguros hay quien hasta en alguno de los testimonios que encontramos hay quien hasta dijo yo prefiero ya no usarla no este, aunque me tarde más yo prefiero ya no usarla eh, y pues el fantasma está ahí y regresa justo en un año, en, en un momento electoral, ¿no? Este, las miradas, aunque no lo queramos, tendrán que estar puestas en que esa línea funcione bien de aquí al 2 de junio. Incluso Morena, yo creo que tiene, va a estar así como en, en su monitoreo, así de vigilancia, incluso además. Con todo y esto de que acuérdate, porque es que ya se nos olvidó, ¿no? Ya pasó tanto tiempo que pues, se nos olvida. Pero acuérdate lo que llegó a decir Claudia en algunas hipótesis, como de que había sido algo provocado, ¿no? Este. O sea, Morena sí estuvo levantando esa hipótesis de que alguien ahí extraño a lo mejor fue a, a afectar. Sí, pues los sabotajes, ¿no? Cuando ocurrió el choque de trenes en la línea tres. Manejó ese tema del el sabotaje, ¿no? Es que te digo, es la narrativa del villano, ¿no? de luchar contra los malos, los poderes oscuros, es, es esa, esa narrativa. Y pero, pero es, ves, esto que tú decías lo ves como un acierto que abra, o sea, con, o sea, con todo este contexto y estos fantasmas, abrir, no hubiera sido ya mejor decir, pues espérate, al 2 de junio y ya. No, total, atrasado. No, bien, cañón, así, o sea, el, el cálculo político lo tenían como muy bien definido y les, conviene, les convenía abrir la línea 12 del metro antes de las elecciones. No podían mantenerla cerrada eh, hasta después del 2 de junio porque era un tache en, en el discurso y en la plataforma de Clara Brugada. O sea, era un tema que si la línea 12 seguía cerrada se lo iban a estar achacando no a Batres sino a Clara Brugada era un tema que tenían ya ellos que darle borrón y cuenta nueva eh, como a muchos otros que le han dado borrón y cuenta nueva porque le afectan a Clara Brugada, lo hemos comentado aquí el tema de los planes urbanos los tuvieron que bajar porque a Clara Brugada le estaba afectando ¿no? Este, entonces eh, sí fue un cálculo político abrirlo ya porque pueden presumir, no pues ya ya abrimos la línea 12 ya Resolvimos el problema, ¿vieron? O sea, somos bien eficientes y bien buenos, ¿no? O sea, logramos ya que la gente del oriente de la Ciudad de México tenga movilidad, porque además no va a subir el precio del boleto del metro, somos tan buenos que lo vamos a mantener, ¿no? El precio del boleto, y ustedes, ciudadanos del oriente de la ciudad, ya tienen un transporte seguro, ¿no? Porque ya lo reforzamos, ¿no? Eh pero pues dentro del propio discurso hubo lamentables ausencias no como ninguna referencia a, a las víctimas no o sea nadie de en el en el evento oficial nadie recordó que murieron 26 personas ni siquiera hubo un minuto de silencio ya no digamos que una un, una mención de parte del jefe de gobierno no que alguien que él o cualquiera hubiera dicho eso, un minuto de silencio por las víctimas o sea Retiraron todas las eh, cruces, eh, fotografías, flores que habían puesto familiares de las víctimas en la Estación Olivos, afuera de la Estación Olivos. Todo lo quitaron, llegaron, barrieron, pintaron, remozaron y todo ya no existe. Sí, Los familiares de las víctimas tenían eso, pues casi como un memorial, ¿no? Quizá improvisado. Ah, no hay ninguna intención de parte del gobierno de la ciudad de crear un memorial, ¿no? Ah, fue una tragedia, 26 personas murieron. Para el caso del Repsamen, donde también murieron 26 personas, entre ellos 19 niños, eh, sí hubo un memorial, ¿no? Eh, porque aquí no puede haber un memorial para las víctimas de la línea 12: 26 muertos y más de 100 heridos. O sea, pero el discurso del gobierno es como: ah, sí, hubo tragedia, ay, de veras hubo tragedia, Ni me acordaba, porque somos tan buenos que pues nos preocupamos tanto por remozar la línea 12 que ya hasta se nos olvidó la tragedia, ¿no? Porque pues nosotros somos muy buen gobierno, o sea, Milán tenemos eh, acento social, ¿no? Es un gobierno con acento social que mira por el bien de ustedes, los ciudadanos. Pero no se preocupen, la tragedia ya nadie se acuerda de ella. Y pues ese, ese, ese discurso tan vacío, tan tan superficial de parte del jefe de gobierno, haciendo agradecimientos a diestra y siniestra, pero nada más pues, a los que le conviene. ¿no? O sea, solo mencionó a las empresas constructoras, solo mencionó a Carso, porque fue la que se encargó de reconstruir, solo mencionó pues, a Riobó, ¿no? porque pues, es el contratista favorito de la 4T, eh, y es, es, es la visión que predomina ¿no? en este gobierno. O sea, que sí ve a la Ciudad de México como una mercancía. El acento social solo está en el discurso, pero en el fondo no hay tal, ¿no? Y pues desgraciadamente vamos a ver si la línea 12 sí es segura, ¿no? Yo también en el día que la recorrí, la verdad, sí me sentí con algo de temor, ¿no? Sobre todo en esa interestación libos te cuando ocurrió la tragedia. Pues la verdad es que sí te da cosa pasar por ahí, ¿no? O sea. Con el antecedente dices, ay, este, ojalá esto no los vaya a caer, ¿no? <laughs> así, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, sí, sí. Este, te acuerdas de todos los santos y todas las vírgenes, eh, pero pues, según el secretario de obras eh, eh, se de, mm, reforzó con dieciséis mil toneladas de cero. Están todas las constancias de seguridad estructural, eh, las tiene la obra. Y pues vamos a ver qué tal resultó, ¿no? Porque recordemos que si algo pasa en el tramo elevado de la línea 12 va a ser responsabilidad de un montón de actores, desde el gobierno de la ciudad hasta Grupo Carso de Carlos Slim, porque la rehabilitación, el reforzamiento de la línea 12 no corrió a cargo del gobierno de la ciudad, corrió a cargo de Grupo Carso, todo el costo fue a cargo de Grupo Carso. No, no nos dijeron cuánto, nunca quisieron decirnos cuánto costó la rehabilitación. Hubo por ahí un dato que se filtró, que eran 800 millones de pesos. Yo no lo creo, quizás hasta más del doble más de eso, porque pues sí hubo mucho trabajo que hacer en todo el tramo elevado. Y por el puro tiempo, dos años, ocho meses, es bastante tiempo. Y como está la inflación, es. ese tipo de materiales que utiliza, a mí lo que me dio mucha... Risa en la crónica que hicimos de lo de la línea 12 es que una señora de uno de los testimonios dice, todo se les cae. Y digo, podrías decir uno, qué exagerada, pero pues ¿cuánto tiene que se les cayó lo de la trave allá en el interurbano? Y, y o sea, si tiene, o sea, los temores son fundados, no se está inventando nada. Y, y sí, tiene su ventaja que ya hayan reabierto, pero creo que todavía hay mucho temor hasta que la gente se esté... Acostumbrando a este espacio, y, y pues sí, muy mal por la 4T al querer hacerse los que. Pues aquí no pasó nada. Este tampoco se habla ya nada del desastre en el que terminó el pinche informe de perdón la palabra pero el pinche informe este que nos chorearon de que de DNB, de que, que, que al principio este, una gran empresa va a certificar y nos va a decir qué pasó y de, terminó en que van a venir los noruegos a decirnos la neta de lo que ocurrió y cuando vienen a darnos la neta <laughs> resultó tan Resultó tan neta que no les gustó, ¿no? O sea, que no les gustó. ¿Saben qué ropa? No es chingadera, no sirve. Este, Aquí no pasó nada. Este, Y ya, o sea, porque hasta eso no quedó en nada. O sea, sí, ¿no? No, tuvimos, no tuvimos un informe ya serio, o sea, el peritaje serio que el gobierno... No, no ya. ya. ¿Quién no? no quedó en nada. Porque incluso quedó en que hasta los iban a demandar y los otros que se iban a defender y así como que carpetazo a cerrado y a todos se nos olvidó. Pero, sí. pues, qué grave, porque es uno de los hechos más graves en la ciudad, más trágicos, y que lo hayan escondido así, sin dar certeza, se me hace muy fuerte. Pero bueno, ya para cerrar, oye, no podemos dejar pasar dos temas que están en la cancha de Morena y se les va a complicar. Uno lo acabas de mandar, que es el, el Estadio Azteca, que ya dijeron aquí va a ser la sede. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Es un conflicto básico. <laughs> Y el otro que viene arrastrando muy fuerte, las corridas de toros. ¿no? O sea, un tema en el que el gobierno, o sea, son temas que tienen que ver con la ciudad, con la infraestructura y por supuesto que van a influir en el ánimo electoral y en cómo actúe el gobierno de la ciudad. Pues en el caso del Estadio Azteca, vamos a ver si es cierto lo que dice Batres, que no va a haber obras inmobiliarias en el entorno cercano al Estadio Azteca. Recordemos que en Capital CDMX lo hemos venido reportando desde hace varios años, hay una fuerte oposición vecinal porque se pretendía construir ahí un hotel, un centro comercial, estacionamientos para pues, permitir la llegada de turistas, ¿no? Estos que vienen a ver el, el, los partidos del mundial. Eh, Batres dijo que los eh, inversionistas, en este caso específicamente Televisa, retiró el proyecto inmobiliario y que solo va a haber remozamiento del estadio como tal, no. Los vecinos están muy alertas, les preocupa el tema del agua, porque pues recordemos que esta zona de Coyoacán, donde está el Estadio Azteca, tiene problemas muy graves de abasto de agua. Eh, y por el otro lado el tema de que tú comentas del eh, de la corrida de toros, pues sigue estando en el, la cancha judicial, porque si bien se en segunda instancia se, se, se levantó la suspensión provisional que había contra la Plaza de Toros. El tema de fondo no se ha resuelto. O sea, el amparo sigue vigente y se tendrá que resolver de fondo. Tiene que haber audiencias para que el juez mm, determine si ya en definitiva se suspende o no la corrida de toros. Lo que argumentan los dueños de la Plaza de México es que la Suprema Corte ya resolvió a favor de ellos y de que pues se tiene que realizar la fiesta brava pero lo que argumentan los activistas que volvieron a presentar este amparo pues es que este amparo este, no va en el mismo sentido que la resolución de la corte se está combatiendo otro aspecto de la propia ley que impide o prohíbe la violencia hacia los animales entonces pues va para largo es un tema que que pegará incluso en esta temporada de campañas electorales, porque será más o menos en este periodo de tiempo cuando eh, se resuelva judicialmente de fondo el amparo. Entonces, eh, seguramente va a pegar eh, en, en campañas electorales. Va a ser un tema que andará por ahí flotando y que tendrán que tratar los candidatos a jefe de gobierno, ¿no? También como el del agua, porque cuando haya la sequía más extrema aquí en la ciudad. Que Martí Batres ha minimizado y que ha dicho que, eh, que no va a pasar nada. Especialistas, académicos, la CONAGUA, eh, la Comisión de Cuencas de Agua del Valle de México, ya dijeron que no va a alcanzar el agua del sistema Cutzamala por lo menos hasta el verano. En el verano nos vamos a quedar sin agua del sistema Cutzamala y va a pegar justo cuando sean las elecciones. Entonces, vamos a ver cómo lo resuelven. Eh, las mentes brillantes que están en torno, por ejemplo, a Clara Brugada, que sabe mucho del tema del agua. Elecciones sin agua. Y a propósito de una muy buena nota que manejaste, que vale la pena recordar: eh, de 13 megaproyectos que se van a autorizar, casualmente, donde no hay agua. ¿no? O sea, Así es, y que van a consumir 9 millones de. De litros de agua, ¿no? Nueve millones de litros de agua. ¿no? Eso no entiendo. ¿Cómo? O sea, ¿por qué autorizan si supuestamente no tenemos agua? O sea, la pues comunidad... es que se necesita dinero, ¿no? Se necesita dinero para mover la economía de la Ciudad de México, porque supuestamente la construcción es el sector que moviliza a otros sectores, ¿no? El ramo de la construcción. Y pues. Eso es el discurso formal y el discurso formal es que se necesita dinero para mover la campaña de Morena, ¿no? Y entonces, pues los inmobiliarios, todos lo sabemos, lo hemos comentado aquí hasta el cansancio, los inmobiliarios son, la, son y, los mecenas de la 4 T. Y, pues ya lo iremos viendo nada ¿no? más para recordar esa torre que que de la que escribimos, sí la tiraron o no le han tirado más que tres piedritas ahí de a la torre Ansaldo la que está ahí en el la Avenida Periférico la Luis presa. Cabrera no 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 la han movido o sea tiraron ahí sí, sí. dos dos tabiques y ya este, pero la estructura sigue ahí en pie esperando que pues eh, pasen los tiempos electorales y ya después la vamos a ver brillante claro. la torre sí sí sí, claro. sí va, va, se, se va a ver muy bonita muy bonita Qué bonito, qué bonito. Al lado, al lado de la barranca y al lado de las aguas negras, del río de aguas negras que cruza justo al ladito, la vamos a ver muy bonita. Qué barbaridad, qué belleza, la verdad. Pero bueno, así están las cosas hoy por hoy. Estaremos pendientes de qué, de qué sucede y bueno, pues veremos esta semana si ya por fin perfilándonos al día del amor y la amistad, a ver si sí si cumplen con el listado ya final de los 16 candidatos y así será. Mientras veremos de qué pasa en la ciudad en este periodo extraño llamado intercampañas. Intercampañas de aquí a marzo. Pues a ver si Morena no aplica que la del 14 de febrero a hacer el, el amor con la amistad, ¿no? Para resolver <laughs> sus conflictos. Sí, pues... pues ojalá salgan muy amorosos y resuelvan ahí de la mejor manera. Y, y, y también sea un buen resultado para la ciudad. En fin, ya estaremos viendo en qué en qué concluye este proceso de que, que ya debe de haber cerrado porque ya tendríamos ya que tener candidatos y todo pero bueno así va así van los tiempos así se los permite la ley y ya estaremos viendo cómo cómo avanza pues muchas gracias a todos los que nos escucharon nos vieron y los invitamos a seguirnos en Capital CDMX para estar al pendiente de las mejores noticias y de información verificada de la Ciudad de México Gracias Alberto Cuenca y muchas gracias a Karim Salazar por eh, hacer la edición y producción de este programa. Al contrario, hasta luego.